Señor, abre mis labios. Santos tienen su morada en el reino de Dios y allí han encontrado el descanso eterno. Aleluya. Oh Dios, tú eres Dios, por ti la prueba, y ahora estás sedienta de ti. Fíjate en mi ansia de ti. Como contemplaba el santuario, y el
Cantemos el himno de alabanza de todos los santos de Israel, su pueblo escogido. Thank you.
tarde con tambores y cítara. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, quiera concederos el don de sabiduría y de revelación para que lleguéis al pleno conocimiento de Él e iluminados así los ojos de vuestra mente, conozcáis cuál es la esperanza a que nos ha llamado y cuáles las riquezas de gloria otorgadas por Él como herencia a su pueblo santo. Alegraos justos y gozad con el Señor. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aclamadlo los corazones sinceros y gozad con el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los santos brillan.
Acudamos alegres a nuestro Dios, corona de todos los santos, y digámosle, por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Oh Señor, fuente y origen de toda santidad, tú que has hecho resplandecer a los santos con gran variedad de dones, haz que al contemplarlos sepamos celebrar tu grandeza. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Señor Todopoderoso, que has querido que los santos fueran imágenes admirables de tu Hijo, concédenos que, por su ejemplo y su intercesión, vivamos más plenamente unidos a Cristo. Rey del cielo, que por medio de los fieles seguidores de Cristo nos estimulas a desear la ciudad futura, haz que descubramos en los santos el mejor camino que lleva a ti. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Dios y Señor nuestro, que en la celebración de la Eucaristía nos pones en comunión con los santos, concédenos celebrar cada día con mayor perfección tu culto en espíritu y en verdad. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Con el gozo que nos da sabernos miembros de la gran familia de los santos, cantemos al Padre de todos nosotros. Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concede celebrar los méritos de todos los santos en una misma solemnidad, te rogamos que, por las súplicas de tan numerosos intercesores, nos concedas en abundancia los dones que te pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos,
Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos para celebrar nuestra fe. Somos una iglesia que peregrina, que camina hacia la Pascua eterna.
Y en estos dos días celebramos también a la Iglesia triunfante, aquellos que ya han logrado la meta, que ya están contemplando el rostro de Dios y viven en la eterna bienaventuranza. También la Iglesia purgante, por eso oramos por nuestros difuntos, por aquellos seres queridos que queremos también alcancen la victoria final. Así pues, como una iglesia nos reunimos para celebrar este momento de encuentro con Dios. Vamos a escuchar su palabra, vamos a alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Thank you.
Dios todopoderoso y eterno, que nos concedes venerar los méritos de todos tus santos en una sola fiesta, te rogamos por las súplicas de tan numerosos intercesores, que en tu generosidad nos concedas la deseada abundancia de tu gracia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente. Traía consigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo: no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran 144,000, procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las razas y naciones, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí: Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces él me dijo: son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues se lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios
su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. De la carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo han reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se nos ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purificará a sí mismo para ser tan puro como Él. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos». Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor.
Es completamente claro que todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Y esta santidad suscita un nivel de vida más humano, incluso en la sociedad terrena. Esta frase del capítulo 5 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II sintetiza la doctrina sobre el llamado universal a la santidad, entendida como una vocación cuya fuente es Dios, el único santo, cuyo proyecto de vida, donde todos y cada uno de los cristianos estamos convocados a participar, sin excluir a ninguno, pues formamos parte de un pueblo consagrado a Dios, Asamblea Santa, y como una meta a la que todos deseamos llegar, es decir, participar en plenitud en el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Los seres humanos hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Por lo tanto, nuestra fuente es santa, fuente de toda santidad. Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Cantamos antes de la consagración del pan y el vino. Esto significa que si nosotros tomamos conciencia del origen de nuestra existencia y de la fuerza renovadora del sacramento del bautismo que hemos recibido, tendríamos que actuar en consecuencia. En nuestro interior habita una fuerza con capacidad de santificarnos, que nos impulsa hacia lo trascendente, lo eterno. Nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, afirmaba San Agustín. La vida del hombre está en las manos de Dios. Él conduce la historia hacia su pleno cumplimiento y desarrollo. No estamos solos, abandonados a nuestra propia suerte. Nos fortalece el poder del Espíritu Santo. Su iniciativa es salvar a toda la humanidad. Vi luego una gran muchedumbre, tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Desde la mirada de Dios, ya somos santos. La semilla quiere germinar. Solamente cuando perdemos la conciencia de nuestra identidad, nos denigramos, desaprovechamos la dignidad que hemos recibido y optamos por el mal, contribuyendo a mantener una estructura de pecado en el mundo y hacerlo más inhumano, desfigurado, donde se empaña todo signo de bondad y perfección. Además, el Señor ha querido, por su libre iniciativa, dialogar con el hombre. Le comunica su proyecto, lo invita a participar con él, lo llama a la felicidad verdadera y sin límites, ya desde este mundo. La santidad, siendo un don de Dios, no nos vuelve pasivos, espiritualistas o indiferentes a la realidad que vivimos. Muchas veces pensamos en santos demasiado estáticos, fuera de lo normal, con la mirada hacia el infinito y muy lejanos de la realidad mundana y presente. Ser santo implica tomar en serio el Evangelio como un proyecto ambicioso y arriesgado, lo cual quiere decir que hay una perspectiva y oportunidad para la transformación de la humanidad.
No nos podemos quedar con una visión limitada y mediocre. Dios conoce todas las potencialidades que tenemos, cada uno de los seres humanos, y cuánto se puede lograr con los dones recibidos de su bondad, ya que en Jesucristo ha tocado nuestras limitaciones y miserias, y a la vez ha proyectado un futuro victorioso para todos los seres humanos. Las bienaventuranzas no son únicamente una enseñanza para aprender preceptos o mandatos, sino una manera de vivir en libertad y sin esclavitudes, ligeros de equipaje, alejados de las imposiciones de un soberano autoritario y más bien cercanos a la bondad de un Padre rico en misericordia. Ciertamente la realidad nos confronta, pues ser discípulo del Señor Jesús es también un riesgo. Compromete la tranquilidad y la vida misma del discípulo. Nos enfrentamos a situaciones negativas, la pobreza, la violencia, la persecución, el sufrimiento de los inocentes y el rechazo de los servidores del reino. Sin embargo, ahí brilla la esperanza y se vislumbra la bandera de los vencedores. Los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. No se trata, pues, de vivir la pasividad y la expectativa de una realidad para la otra vida, sino de ser y actuar de manera diferente. Cada cristiano es semilla del reino, pequeña e imperceptible, pero haciendo realidad la presencia de Dios en el mundo. Esa fue la experiencia de los santos. Asumieron la pobreza evangélica, vivieron con misericordia, teniendo un corazón limpio, trabajando por la paz y comprometidos por las causas del bien. Hoy celebramos la alegría de la santidad, la fiesta de los hijos de Dios, de tantos hombres y mujeres felices que encontraron un sentido en la vida al servir. Ser honestos, coherentes, amigables, sencillos, sin dobleces y, en una palabra, capaces de amar sin límites. A la cabeza está la Virgen María, la esposa santa, madre servidora, mujer consagrada a Dios, figura de otras madres y padres de familia, santos, esposos con la corona de la santidad y jóvenes vencedores ante tantas amenazas de maldad, sacerdotes y consagrados fieles a su vocación, personas desconocidas y sin altares, pero felices, amando por toda la eternidad e intercediendo por nosotros. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Vamos a responder a esta palabra de Dios con nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado,
en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Iluminados con el ejemplo de los santos, que fueron en su vida sal de la tierra y luz del mundo, y uniendo nuestra oración a la de la inmensa multitud de los que ya están en la presencia del Señor, oremos confiadamente al Señor. A cada petición diremos: Señor, corona de los santos, escúchanos. Para que el Señor suscite en su Iglesia ejemplos de una santidad heroica que atraiga a los no creyentes a Cristo y conceda a todos los bautizados redescubrir que Dios los llama a la santidad. Oremos. Señor, corona de los santos, escúchanos. Para que nuestros hermanos que no conocen la luz y la hermosura del Evangelio de Cristo sean liberados de las tinieblas, entren en el reino de la luz y compartan la herencia de los santos. Oremos. Para que el ejemplo de los santos que experimentaron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas tribulaciones, fortalezca a los que sufren y se tambalean en su combate. Oremos. Para que quienes hoy nos hemos reunido para celebrar la solemnidad de todos los santos, nos encontremos también con nuestros familiares y amigos difuntos en el reino glorioso de Jesucristo. Oremos. Señor Padre Santo, que has glorificado en tu reino a tus siervos fieles, que han velado esperando la llegada del Esposo, escucha nuestra oración y no permitas que se apaguen nuestras lámparas, y así merezcamos entrar en el banquete de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Thank you.
lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean gratos, Señor, los dones que ofrecemos en honor de todos los santos y concédenos experimentar la ayuda para obtener nuestra salvación de aquellos que ya alcanzaron con certeza la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy nos concedes celebrar a tu familia, que es nuestra madre, la Jerusalén del cielo, en donde nuestros hermanos, ya glorificados, te alaban eternamente. Hacia ella, peregrinos caminando por la fe, nos apresuramos ardorosos, regocijándonos por los más ilustres miembros de la Iglesia, en cuya gloria nos das al mismo tiempo ejemplo y ayuda para nuestra fragilidad. Por eso, unidos a ellos y a todos los ángeles, a una voz te alabamos y glorificamos cantando. Thank you.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Oremos. Dios nuestro, a quien adoramos, admirable y único santo entre todos los santos, imploramos tu gracia para que al consumar nuestra santificación en la plenitud de tu amor, podamos pasar de esta mesa de la iglesia peregrina al banquete de la patria celestial, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares. Felicidades para todos.